este tema nació para el tiempo de la pandemia. El tema ya estaba escrito, tema compuesto por Wise, que es uno de los, yo creo, los compositores en el top 5 de Puerto Rico, ahora mismo actuales. Y es la primera vez que me sentaba con él así, de esta manera, y decidí cantarla porque hace 15 años no grababa algo así a piano solamente, acústico, en mi voz, desde los tiempos de Nadie Como Yo y Shorty, pues, como que no me lanzaba a hacer algo así. Y para mí es un reto grandísimo y estoy en mi zona de confort. Y es lo que me gusta hacer, es lo que, con lo que nací, ¿me entiendes? No es la música que está ahora mismo en el ojo popular de la gente, porque el reggaetón está muy duro, eso que la gente se puede confundir y dice, mira, pero ¿por qué este tipo está cantando balada pop? Y creo que así, con esta música, voy a llegar a donde yo voy también no me ha llevado. Y decidí hacerla y suelta el miedo, y ahí está el resultado. Creo que es una de mis mejores producciones, está una de las cosas más bonitas que he hecho. El álbum está lleno de romance, así que yo creo que tengo en las manos uno de los mejores álbumes que se han hecho en la historia de un solista, de un dúo de perreo, pero simultáneamente a lo de Jowell y Randy. Para mí, tener los dos activos es un sueño un poco raro, pero estamos en otro tiempo y ese enigma, estoy listo para romperlo. A que yo voy a introducir un sonido nuevo al género, que esa es mi misión. Aportar un nuevo sonido y una nueva costumbre en la música de nosotros. Digo, el perreo patio va para platino. El mejor disco de reggaetón perreo lo tenemos nosotros, Jowell y Randy. Ahora vamos para la segunda parte, que es Viva la Music. Si Dios quiere, estamos listos ya en julio o en agosto. Este disco mío de solista lo quiero lanzar ahora en marzo, a finales de marzo, en abril, si Dios quiere. Y lo que van a escuchar ahí es grandioso.